Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñandeyarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Estás aquí. Por los difuntos. No te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor con insistencia nos invita hoy a una vida prudente y vigilante, animada por la esperanza. De esta manera, iniciamos nuestra santa celebración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Con su Espíritu. Queridos hermanos, nos acercamos hoy en este día junto al altar, donde traemos todas nuestras intenciones. Rezamos por nuestros seres queridos, por nuestros difuntos, rezamos por estos aniversarios, rezamos por toda nuestra familia, por toda nuestra comunidad. Este es el centro de nuestra fe, en donde una vez más nos centramos en el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos da la fuerza para seguir luchando, para seguir en nuestro camino de santidad. Queridos hermanos, vamos a reconocernos limitados, vamos a reconocernos pecadores, y en un momento de silencio le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndoles semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Se humilló, haciéndose obediente hasta aceptar la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos
se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Porque solo el Señor es Rey, y Él gobierna a las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después. Porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados: «Vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: «Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes». El segundo dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes». Y el tercero respondió: «Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir». A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este, irritado, le dijo: «Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos». Volvió el sirviente y dijo: «Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar». El Señor le respondió: «Ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, en este 31ª semana ya del tiempo ordinario, nos estamos acercando ya a la fiesta de Cristo Rey. Y una vez más, el Señor nos está invitando a este gran banquete. Celebrar Cristo Rey, ya la huaytearje huajina, ¿verdad? La conclusión, el colofón de todo nuestro caminar de la vida cristiana que hemos comenzado ya el año pasado, ¿verdad?, con el tiempo de Adviento. Desde ahí comenzamos nuestro calendario litúrgico. Pero ¿hacia dónde estaba apuntando este calendario litúrgico? Estaba apuntando hacia la gran fiesta de Cristo Rey, porque Cristo Rey significa para nosotros un encuentro profundo, un encuentro personal con Cristo que nos salva, con Cristo que nos redime. Él es el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestra propia existencia. Nos da la vida eterna, significa entonces celebrar a Cristo Rey. ¿Verdad? Después de haber hecho todo un camino. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y hoy justamente escuchamos en este evangelio maravilloso, ¿verdad? Porque el Señor una vez más nos está invitando, dice, a comer en su casa, porque todo está preparado. Entonces, el hecho de que somos invitados a este gran banquete significa al reino de los cielos, al reino de Dios. Incluso cuando le dice aquí el fariseo que le había invitado, y aquí uno de los convidados le dice ahí a Jesús: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Sentarse a la mesa en el reino de Dios significa llegar entonces a nuestro objetivo principal.
Es un llamado de atención, por lo tanto, que el Señor hoy a través de esta lectura nos está haciendo. Bateco vaina. Yaguatabañaina, lleva. Yayapo vaina peñandera peñan guajeanguapen juame. Vaisa pa peñan de yara, ome eñandebe, la ñecotemia, yecoponamijangua. Llegar a la felicidad, a nuestra plena realización como cristianos, después de tanto caminar y después de tanto esfuerzo, llegamos entonces a esta gran fiesta. Pero para eso nos llama primero a una reflexión. Y hoy, en este día, en este martes, que estamos reflexionando con la palabra de Dios, con el Evangelio de San Lucas, esta hermosa parábola, este hermoso cuento que nos trae aquí a colación San Lucas, que nos dice que este hombre que prepara este gran banquete, Anabebeina, porque dice luego justamente, dice, convidó a mucha gente, es decir, entero beteajina, ñañeje no inveitejina peñan de yarare, toditos. Es como comenzar, ¿verdad?, una gran carrera. Y como dice también el Martín Fierro, ¿verdad?, en la cancha se conoce a los pingos, y bella es la ñeme a lleva. Y entonces, también nosotros tenemos que conocer aquí en la cancha, nuestro caminar, a ver qué clase cristianos somos. Y es un llamado que Dios nos pone hoy a colación para que podamos hacer esta reflexión, para que podamos mirar y para que podamos decir, bateco vaina, allá popona vaina pecherape, anguajeta vape un ame. ¿En qué puesto vamos a llegar? No porque estamos en competición unos con los otros, sino que porque nosotros mismos, entre comillas, nos miramos interiormente y decimos, bueno, este desafío que nos hemos puesto al asumir la vida cristiana era llegar a nuestro objetivo, que es la santidad, que es el encuentro personal con Dios, que es nuestra felicidad y nuestra autorrealización como personas, humanamente hablando. Y bueno, invita a tantas personas, pero a la hora de la cena, él manda ya a decir a los invitados, bueno, peyugue, con ángel y nobel, porque ya no es época de vaina, trigésimo, primera semana, decíamos, ¿verdad?, que comenzamos con el domingo anterior, la 31ª semana del tiempo ordinario. Son 33 semanas y en el 34 tenemos la gran celebración de Cristo Rey. Ya estamos ahí al final de la meta, ya estamos vislumbrando delante de nosotros. Pero tenemos que hacer una evaluación, año mañana, allá en Baeticóvagina. Somos más buenos, hemos hecho un camino de santidad, se nota. Hagamos entonces este examen de conciencia. Miremos un poco, porque el banquete que aquí en esta parábola nos está contando San Lucas y pone en boca de este que celebra, ¿verdad?, que celebra y aquí habla con los sirvientes para que inviten, ¿verdad?, a todos los invitados, peyuque, todo está preparado, todo está preparado. Pero viene una segunda partecita, porque en esta invitación dice, todos sin excepción, apeala y vallejina, empezaron a excusarse. Batecoba ñandejina, comenzamos para también nosotros a excusarnos ante esta invitación que nos hace el Señor. El excusarnos sería excusarnos directamente ante qué cosa, y nos estamos excusando ante la propuesta de nuestra propia realización, de nuestra propia salvación. Que nuestra propia familia, por ejemplo, crezca. Y bueno, nos excusamos y decimos, bueno, la familia ni catu y loca, cuá, porque pea, porque amoa, porque llevo ian, hay ningo, pea la famosa y nadie deja y se lleva. No hubo cambios en nuestros políticos, en nuestros ministerios, no hubo cambios en nuestras familias, no hubo cambios en nuestras iglesias, no hubo cambios, no sé, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, samba herbe, porque siempre. Ya yuhumante hoy la excusa. Coan entero vea la excusa moía ya coronavirus, el virus, la pandemia. Pero la de excusas. Pero sin embargo, esta es una buena oportunidad que el Señor nos da y nos llama nuevamente para que nosotros también podamos reinventarnos. Ya eguriñandea lleva, hay que reinventarse. Y en la vida cristiana también eso es lo que el Señor nos pide. No excusas, no existen excusas para el Señor. Porque siempre podemos salir adelante. Somos inteligentes, libres, con fuerza de voluntad y con esa motivación, esa fuerza de amar verdaderamente. Y entonces por eso esta excepción o esta excusa, porque todos sin excepción comienzan a excusarse para Dios,
no tiene sentido. Fíjense lo que dice el primero, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Ciertamente, está muy bien, pero entonces se está centrando en qué cosa, y se centra en lo material. Muchas veces podemos excusarnos porque siempre ñanen envía po. Algunas veces yo hablando con la gente, y después te dice, padre, no me puedo ir a misa los domingos, lo que sea, porque se caneó, va a poiterei, jete y te hila ese trabajo. Gran excusa. Ahí pondere hoy porque eres kendalle, vaena, ayeva. Entonces, esa no es una excusa para el Señor. Eso es lo mismo que está diciendo aquí. Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Entonces, te interesa mucho más lo tuyo, te interesa mucho más lo material, que evidentemente que después al final tampoco lo llevarás contigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a llevar con nosotros? Y lo que hemos nosotros sembrado ante Dios, lo que hemos sembrado con los valores, con los principios, lo que hemos regalado y hemos dado a nuestra comunidad. Después viene el segundo y le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. La misma cosa. Entonces, poner por encima nuestros proyectos que los proyectos de Dios. Estamos centrados simplemente en aquello que nosotros queremos hacer y no miramos ni escuchamos que el Señor tiene preparado para nosotros este gran banquete. El gran banquete que significa un camino de vida cristiana, un camino de compromiso ante el Señor. Te ruego, me disculpes. Y el tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. La misma cosa. Esto cuando decimos acabo de casarme, podemos mirar un poco del aspecto de la familia, que también muchas veces, en vez de irnos juntos, justamente para crecer juntos como familia desde Dios, entonces hacemos excusas. Yo recuerdo en una familia justamente que visitaba, que vivía ahí muy cerca de una capilla, ¿verdad? Así solía pasar por enfrente y le visitaba, le decía, hoy tenemos la misa, belluque, belluque, a la gente, ¿verdad? A la familia que estaban ahí. Le veía con sus hijos, con su nieto. Pero después me decían, padre, ¿sabe qué? O ula se me embuque, esto que aquello, ula se nieto cuera, o yahú la piscina. Después ya no llega la hora y ya no nos podemos ir. Pero todo el día tuvieron, en las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche. ¿Para cuándo hay tiempo? Y ahí nomás la capilla, a 50 metros, ¿entienden? Y sin embargo, no, porque me he casado, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. Ponemos por delante entonces elementos simplemente de la familia, olvidándonos del Señor, ¿verdad? Y esto es entonces alguno de los pequeños ejemplos así rápidos que el Señor, que el evangelista nos está poniendo, pero que apuntan a elementos que nos suceden a nosotros. Cada uno tiene que hacer después su interpretación, cada uno tiene que mirar qué es lo que le consume, entre comillas, el tiempo o qué es lo que le consume su propia vida para poner después como excusa ante esta invitación del Señor. Ahí está el banquete preparado. Y después viene la última parte, ¿verdad? Como el Señor dice aquí, se irritó, dice, cuando le contó el dueño de casa, irritado, le dijo, bueno, recorre enseguida las plazas, las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos. Hay que invitarle a todo. La puerta está abierta a todos. Cuando está diciendo estos pobres, lisiados, ciegos y paralíticos, ¿saben qué nos está diciendo? No es que estos tampoco fueron invitados y a último nomás se les está invitando, sino que nos está diciendo que muchas veces aquellos que no han tenido toda la posibilidad, que sin embargo nosotros que decimos que tenemos una educación o que hemos recibido mayor educación o que tuvimos más posibilidades en nuestra familia porque la dicha de la vida a través de nuestras familias, de nuestros padres, nos ha bendecido así Dios a través de ellos. Sin embargo, cuando te está hablando entonces de estas personas más carentes, más faltantes en el sentido de esa gracia de Dios en sus vidas, de posibilidades en cuanto a posibilidades, muchas veces son los que responden con mayor prontitud. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere indicar.
Entonces ya llegué a Sape Amique, ya es Amique, ya llegué a Amique, Peñan de Yara, ya de Mombarete, Mijanmaisa, para que podamos responder y sobre todo para que podamos escuchar y ser sensibles a este llamado que el Señor nos está haciendo. Nuestra meta es siempre la fiesta de Cristo Rey. Celebrar a Cristo Rey significa celebrar nuestra propia santidad, celebrar la coronación de Cristo Rey como Rey de nuestra historia. Significa que nosotros mismos entramos a ser coronados también después de ese esfuerzo, de esa lucha que hemos hecho durante todo este año litúrgico. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar nuestra Eucaristía. Ya yueta peñan de yarabe, ya andere sape a mi janguancha lleva. Ope uya veña de ikatu janguancha la lleva popona peñan de la pe. Respondamos al Señor. Y si estamos aún en ciertas faltas, bueno, este es el tiempo para volver a Dios. Acerquémonos a Dios en estos días. Vamos a confesarnos, vamos a pedirle perdón, seamos humildes, reconozcamos nuestras limitaciones y desde ahí, sobre todo, hagamos ese camino que el Señor nos está pidiendo, el camino de la santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, nos ponemos ante el Señor con ese deseo de presentar nuestras intenciones, nuestras limitaciones, que el Señor nos conceda con su gran misericordia y generosidad. Le presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por el pueblo de Dios y sus pastores, para que en el anuncio del reino sean testigos de fraternidad universal, oremos. Ilumínanos, Señor. Por el Paraguay, para que siga su proceso de crecimiento sin olvidarse de los que viven en condiciones inhumanas, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que han perdido la esperanza y se encuentran sin rumbo, para que nuestro testimonio cristiano activo los anime, oremos. Ilumínanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas intenciones que cada uno de nosotros también la tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente por tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles celebran tu gloria. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos estos hermanos nuestros, por quienes hoy estamos rezando especialmente en esta Eucaristía. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgen de la Merced y auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele, Señor, la paz, la alegría, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que, restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita de la Merced. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Merced, ruega por nosotros. Queridos hermanos, podemos retirarnos en la paz de Cristo. Amén. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena jornada y que Dios les bendiga a todos.
ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.